Psicoanímico de ellos no era conveniente en este momento. ¿Le exhibieron alguna prueba? Sí, sí, se exhibieron todas las pruebas, pude ver toda la causa, las pruebas finales. ¿Lo liberan ahora? Sí, ya fueron ambos dejados en libertad. Sí. ¿Cuál es el estado de ánimo de su cliente? Y están realmente apenados por lo que pasó. Realmente no son personas violentas, fueron superados por un suceso que ocurrió, el dolor no justifica la agresión, lo que haya pasado no justifica. Sí, lo único que quiero decir es que los choferes de colectivos, especialmente en La Matanza, están trabajando bajo mucha presión, hay muchas agresiones, muchos delitos cometidos contra ellos desde hace tiempo, salen a trabajar todos los días sin saber si van a volver. ¿Esa situación puede ser contemplada a la hora del juicio? Seguramente les van a contemplar, la causa prosigue, la Fiscalía trabajó con mucha celeridad. La Fiscalía 31 del doctor Rolero Santurión, realmente... ¿Se declararon sus representados? Perdón. Sí, por indicación mía, no hizo falta que declaren, se les leyó la prueba y, bueno, la Fiscalía mantuvo la instrucción, respetó el debido proceso. ¿Están en posición de pedir disculpas públicas? Seguramente, sí. ¿Ya le pidieron disculpas a Bernie? No, seguramente va a haber una oportunidad en la que le puedan pedir disculpas al ministro. ¿Tiene alguna observación en las condiciones en las que fueron detenidos? No, ese tema no se trató. No se trató. ¿Qué le pareció la detención a usted? ¿De la vicepresidenta? Sí, bueno, sí, lo vi, escuché. Es su opinión. ¿Y usted qué opina? Sí, también, yo considero que pudo haber sido un poco excesivo, dado que se trataba de trabajadores, de conductores, de colectivos. ¿Pasaron al hijo? No lo sé, no se lo podría decir. ¿Cómo sigue la situación de sus defendidos? La causa prosigue. En este momento ahora el fiscal tiene el código de procedimientos, le da determinada cantidad de días para resolver otras cuestiones. Se seguirá trabajando a la espera de una futura resolución. Son delitos que son escarcelables, que son fácil de cerrar con alguna medida alternativa. Pero bueno, estamos trabajando con la Fiscalía en esta cuestión. Los choferes van a poder volver al trabajo, así que sí, sin duda. ¿Mañana vuelven a trabajar o van a tomarse unos días? No, eso lo van a arreglar cada uno con sus empresas. ¿Y las condiciones laborales? Deberían ser las normales. Muchas gracias. No, por nada. Bien, ahí veíamos... Bien, Ale, bien, buen laburo, bien laburo. Diego, el doctor, obviamente liberado que defendió los dos, a los dos. Es una buena, por salir. Esta tragedia. Liberado los dos, era lo que esperaba. Jorge Galeano es quien sale ahora, Diego. Bien, ahí sale el tercero, ahí sale el otro compañero de los muchachos. Pero viste, todo esto genera una estrategia. Y Ale recién le preguntaba, ¿se van a tomar unos días? Los muchachos tienen que laburar, ¿viste? No, no lo digo, uno por ahí. El abogado decía que las condiciones psicoemocionales no eran las adecuadas para declarar hoy. Sí. Muy, muy diplomático el doctor, ¿eh? Y bueno, es abogado. Yo llevo a tener un abogado así, me duró un segundo, ¿eh? En el gremio.